Hola a todos y todas, hoy os traigo la sección de Buxeltube, la parte de thriller y suspense. Os voy a enseñar un poco. Bueno, esta es una parte de mis estanterías, no me voy a subir porque están muy altas. Aquí, en esta parte de aquí, a ver, terminaría lo que es fantasía y empezaría aquí lo que es thriller y suspense. Esta también sería, esta estantería también sería y esta de aquí también sería. Que esta os la enseñé, que es la de Iker Jiménez, y esta de aquí abajo es la de histórica. Y bueno, vamos a ir mostrando. Los tengo ordenados por autor, por apellidos. Tenemos ahí La mala suerte de Tony Aparicio, tenemos también The Seven. Ahí podéis ver todos los de Dan Brown, creo que los tengo todos puestos. Luego ahí tenemos varios. Como mención, tengo ahí La verdad sobre el caso Henry Kepper, y ahí podéis ver alguno de Agatha Christie. Bueno, este también es uno de mis libros favoritos, que es Charlton House, que lo veis ahí al lado del Testamento de Judas, que me encanta, es de Laura Falcolara. Podéis ver que tengo ahí también la trilogía de la Ciudad Blanca. Tengo también la de Los Longevos, pero tiene una amiga. Luego bajaríamos ya por aquí, que veis ahí, de Sofía Hanna, que está basada en Agatha Christie. A ver, voy a quitar esta foto de aquí. Podéis ver aquí a Paula Hawkins, Tony Hill. Bueno, aquí todos los de Mary Jungstedt. Falta uno último, que lo tendría, que solo había salido en tamaño normal, no lo hay en tamaño bolsillo todavía. Tengo por ahí David Lozano, Sari La Pena. Bueno, vamos a ir por aquí. Bueno, ya podéis ver también todos los adornos que hay. Tengo aquí 5 de Millennium. El sexto lo tendría una amiga. Todos los que he publicado de Kelly Maniscalco. Faltaría uno que también lo tiene una amiga. Bueno, aquí os voy comentando un poco por alto. De la que de la Morena, que me encantan. Y bueno, aquí tengo un poco dividido los de la trilogía de César Pérez Gellida, porque no me cabían sino, que está ahí el primero. Y estaría aquí abajo los siguientes. También tengo todos los de Natasha Preston, por supuesto. Dolores Redondo. No podía faltar el dossier Drácula, que no lo tengo en terror, porque es más bien tipo thriller y suspense. Frank Tillet, que me encanta. Sobre todo este de aquí. A ver. Paranoia. Tenemos también ahí unos cuantos. Por supuesto, Jorge Urreta. Que podéis ver que tengo varios de él. Solo aparecen los que están leídos. Y por supuesto, John Verdon y Ana Zarauza. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.